dicho dice mens sana, incorpore sano, es decir, para tener una mente sana hay que empezar teniendo un cuerpo sano. Es lo que os proponemos desde vuestro programa deportivo y de alimentación saludable 15 y en forma. Bienvenidos a esta nueva entrega, la entrega de hoy en la que como cada día vamos a disfrutar de nuestro entreno, de un entreno sencillo y fácil de hacer en casa y que nos llega de manos de nuestros compañeros Hugo Álvarez y Alejandro Ortiz y como no, nuestro Come Bien, Vive Mejor, nuestra sección de alimentación saludable que nos llega de manos de María Vera y Encarni Ortiz. Este es nuestro menú para el programa de hoy que yo creo que te va a encantar, así que prepárate porque comenzamos. Vamos a ver un juego de fuerza por parejas, vamos a hacer unos tirones de forma lateral, entonces nos cogemos de nuevo de las manos, importante que nos cojamos fuerte de las muñecas, que es un agarre mucho más sólido que no cogerse de las manos directamente, ¿vale? Y el ejercicio es tan sencillo como tirar lateral de un lado para otro, intentando mover al compañero que tengo. Cuando queráis, Encarni y Dani. Tira fuerte, sin miedo, Encarni, empuja, empuja. Tienes que moverlo. Eso es. Y siempre mantener la estabilidad. Venga, buen trabajo, claro que sí. 5 segundos más. Y vale, muy bien. Ejercicio que vamos a ver ahora posiblemente te traslade a tu época del colegio porque creo que todos hemos jugado alguna vez a este juego que te vamos a proponer y es el siguiente, vamos a jugar al pañuelo, ¿vale? Y para eso necesitamos que, por supuesto, tengas tu pareja y que ambos se coloquen en un punto. Yo, que voy a ser el que aguante el pañuelo, pues estoy a la misma distancia el uno del otro y recuerda, si no te acuerdas de las normas, consiste en el primero que agarre el pañuelo y lo lleve a su posición inicial sin ser agarrado por tu contrincante, pues gana, ¿vale? ¿Sí? Pues vamos a ver al mejor de tres quién se lleva el gato al agua. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Hey. Muy bien. Vale, vamos a repetirlo una vez más. De momento va Dani ganando 1-0, ¿eh? Venga, empezamos en 3, 2, 1, adelante. Ok, muy bien, Dani. Ok, ella ha sido agarrada por Dani, por lo tanto, victoria para Dani. Era el mejor de 3, ya va un 2-0, pues aquí terminamos, ¿eh? Así que, perfecto. Seguimos en 15 y en forma, nuestro espacio Come Bien, Vive Mejor. Acabamos la semanita de nuestro espacio con un cereal, como decíamos ayer, poco conocido. Bueno, primero damos la bienvenida a María. Hola, María. Hola, Encarni. Tenemos ganas ya de empezar a hablar de cereal. Vamos a hablar del mijo. Pues sí, del mijo, que eso, como tú has dicho, no es muy conocido, pero nos va a aportar grandes nutrientes en nuestro organismo. ¿Cómo es el mijo? Pues un cereal pequeñito y de color amarillento, de sabor dulce, que es muy versátil también, que podemos usarlo en aquellos platos que le queramos dar un toque dulce. Se usa mucho en hamburguesas, para hacer
albóndigas, vegetales, para hacer cremas de verdura, que es la recetita que vamos a dar nosotros. Vamos, que es un cereal bastante versátil, por su se cuece muy rápido, en 20-25 minutos y todo lo tenemos cocido. ¿Qué propiedades tiene? Pues tiene, reduce la grasa en sangre, reduce el azúcar en sangre como buen cereal integral. Nos va para personas que tienen una fatiga crónica o personas con depresión o personas con un poquito el ánimo bajo, nos va a ayudar a darles un empujoncillo, ¿no? Más contentos y más animados. Para los niños es un cereal muy agradable porque es bastante dulce y nutre bastante en profundidad. Las digestiones también van a ser... Eso nos va a ayudar a hacer una digestión más ligera y por ello hace que la grasa también disminuya por esa facilidad que tiene de... Para la digestión, de tener esa digestión más facilitada, ¿no? Tiene mucho fósforo, tiene hierro, tiene vitamina A, tiene lecitina, o sea, es decir, a nivel nutricional podemos decir que es un cereal bastante recomendable. ¿Qué es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de cereal? Pues tener un armario con todos los cereales integrales, ¿no? Y cada día ir recogiendo uno. ¿Cuál es el mejor cereal? La combinación de todos, ¿no? Si nos dijeran, oye, tenéis que elegir un cereal, ¿cuál es el mejor? La combinación de todos ellos. No quedaros siempre, porque al final siempre hacéis los mismos platos y al final siempre os aburrís. Siempre un día macarrones, un día arroz, un día patata, un día lenteja y otro garbanzo, que es lo más conocido, pero si utilizamos eso, utilizamos mijo, quinoa, trigo sarraceno, al final en un mes perfectamente podemos comer un plato distinto todos los días. Claro, claro, y sobre todo nos estamos aprovechando de los beneficios que cada cereal nos aporta, porque cada día que estamos viendo aquí los cereales vemos que hay una tipología común, hay unas características comunes, como son pues la reducen la grasa en sangre, el azúcar, tal, pero luego unos tienen más contenido en fósforo, otro mejora el sistema hormonal, otro tiene contenido de hierro, otro tiene más proteína, otro. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que cada día, ¿no? Que utilicemos cereales diferentes. Y además que hagamos pruebas, que platos típicos que nos gustan, pues que probemos con la avena, ahora lo probamos con la cebada, ahora lo probamos con el arroz, ¿no? Entonces, claro, eso. O de proponeros de, no sé, por ejemplo, un lunes, pues voy a hacer algo con la avena, un martes, pues. Entonces, así podéis ir probando varios platos y al final tenéis más variedad de alimentación. Y en consecuencia, vais a mejorar vuestra salud y vuestro nivel nutricional, ¿no? Porque vais a sentiros mucho mejor porque vais a estar más nutrido, más energía. Os va a beneficiar por los dos sitios, porque no os aburrís y porque os vais a sentir mejor. Efectivamente. Entonces, el mijo. ¿Qué plato vamos a proponer nosotros con el mijo? Vamos a proponer, bueno, yo, el mijo, como hemos dicho antes, lo podéis tomar en, pues como cualquier cereal, de cualquier manera, ¿no? En una crema, tal. Nosotros vamos a poner una crema de verdura, porque a mí especialmente este cereal, como me gusta tomarlo, es en una crema de verdura. Me parece una manera muy sencilla de tomarlo, además creo que aporta mejor a la crema de verdura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una crema de calabaza, que estamos en la época de calabaza. Nosotros vamos a necesitar cebollita, cebolla y puerro para la crema de calabaza, una hojita de laurel, aceite de oliva virgen, calabaza y una tacita de mijo y agua, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un fondo de olla de un poquito de aceite, vamos a echar la cebolla y el puerro, bien picadito todo y con la hojita de laurel. Y lo vamos a dejar a fuego lento unos 10 minutitos para que esa cebollita y este puerro se pochen, se hiervan un poquito, ¿no? Luego vamos a echar los trocitos de calabaza y vamos a dejar que continúe la cocción, porque bueno, no es ni una fritura ni una cocción, ahí calentándose, que sigan uniéndose los ingredientes. Y cuando lleve 5 minutitos ya la calabaza, la cebollita y el puerro todo unido, vamos a echar esta taza de mijo bien enjuagada, muy importante, y vamos a cubrir de agua la verdura. Vamos a dejar que, y bueno, y la sal al gusto, vamos a dejar que cueza durante 15-20 minutitos y luego retiraremos la hojita de laurel y lo batiremos todo. Se puede servir así o se puede servir con trocitos de queso, con un poquito de queso fresco, con un poquito de semillas de calabaza o de semillas de girasol, o esta es un plato
muy sí, bueno. Una cena muy, muy agradable. Sí. Muy sana y estamos, tenemos nuestra parte de verdura, nuestra parte de cereal. Nos va a ayudar a que esa crema de verdura sea mucho más consistente y nos nutra y nos aguante la noche, ¿no? Bien, ¿no? Nos sintamos... Que mucha gente a lo mejor se piensa que la crema siempre tiene que acompañar algo, echarle quesito o echarle nata, pero se le puede echar eso, se le puede echar el mijo, que también va a espesar y al final le está dando una cremosidad también a la crema y le está aportando mucho más nutrientes que si le echamos nata, que tiene mucha grasa. Claro, 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 efectivamente. Y estamos aportando un cereal integral que, como ya hemos visto, los beneficios son numerosos. Así que, y hoy estamos, incluso estamos retirando la patata, ¿no? Muchas veces las cremas también de verdura se usa la patata. Y la patata tiene mucho almidón. Mucho más recomendable un cereal integral que una patata. Entonces, vamos a reservar la patata para otro plato que sea indispensable, claro, ¿no? Como es la tortilla de patata, a lo mejor, ¿no? Ahí no hay manera de hacerla sin patata. Pero una crema de verdura, vamos a quitar la patata, vamos a usar el mijo y nos va a quedar incluso más buena, mucho más cremosa y mucho más agradable. Así que os invitamos a que lo probéis. A probarlo. Bueno, María, mañana estamos contigo. Pues sí, mañana toca la pizarra. Sí. Mañana seguimos con los hidratos. Vamos a hablar más de hidratos. La semana pasada hablamos de hidratos de carbono en general y espero que os quede claro. Y ya mañana seguiremos hablando de más hidratos de carbono. Más hidratos. Seguiremos más profundizando en el mundo de los hidratos de carbono, que es bien apasionante. ¿Mm? Bueno, pues damos paso a nuestros compañeros. Mañana más. Gracias, María. Y hasta mañana. Hasta mañana. Pues hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, de corazón, nos alegramos de que estéis siempre ahí al otro lado de la pantalla. Y dicho esto, si buscas un cambio, estás a 15 minutos de conseguirlo. Un besito, familia, y nos vemos en el próximo programa.